Bendiciones, familia, bendiciones a cada uno de ustedes. En esta hora saludamos a todos nuestros amigos y hermanos aquí en Norteamérica, en Centroamérica, el Caribe, Sudamérica y también Europa y cualquier parte del mundo que nos están viendo. Estamos sumamente gozosos por este tiempo, es un tiempo de bendición que el Señor, el Altísimo, nos ha otorgado para nosotros llevar una palabra de motivación, una palabra de levantamiento, de que en medio de tantos desafíos que tenemos por delante, poder aceptar a cada uno de ellos, pero en paz, en tranquilidad. Que nosotros podamos realmente entender que nuestro gran Dios, el Todopoderoso, el Majestuoso, el Soberano, tiene control de cada situación que se pueda presentar en nuestras vidas. Así ¿qué es. Ustedes dicen, mis amén. Amadas? Gracias amigas. A Dios, Él es el Dios eterno, el Padre maravilloso, que nunca cambia, y en Él podemos siempre tener nuestra confianza. El día de hoy tenemos un tema. Continuando con el tema anterior de la semana pasada, vamos a hablar sobre cuál es la causa, cuál es la fuente de donde se puede crear la ansiedad y cuáles son los síntomas que nosotros debemos observar. Así que les agradecemos y les pedimos que se queden con nosotros porque creo que va a ser de gran bendición. Así es, mis amados, y damos gracias a Dios que Dios nos concede un día más para poder conectarnos con ustedes y poder traer este pan que yo sé que no solamente va a nutrirnos de manera física, sino mental, cognitivamente, emocionalmente, espiritualmente. Y usted se va a sentir, bueno, que quiere más. ¿Quieren más? Sí, sigan con más. Ese es el propósito. Hasta yo estaba en una ocasión viendo y digo, ay, pero yo quiero más. Por favor. Sí, mire, no es secreto. Yo sé que si usted es un hijo de Dios y tiene tiempo caminando en el Evangelio, algo, pastoras, y yo sé que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, al menos a mí me da mucha paz, tranquilidad y quietud es la palabra de Dios. Amén. Y como estamos hablando de la ansiedad, cuando usted encuentre algo así, usted tome un texto bíblico. Y ese texto bíblico usted repítalo, declárelo, martíllelo, háblelo, porque eso le va a dar una fortaleza interna poderosa. Quiero compartir contigo este versículo bíblico. Se encuentra en el Salmo 94. El versículo 19, y mira qué dice, dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegran mi alma. Aleluya. Estuvimos hablando la vez anterior de que el alma también tiene que ser alimentada. Así es. Que a veces nosotros o nos enseñaron, ¿verdad?, la parte exterior, la parte física, cómo yo me veo, y todo eso es importante porque todos queremos vernos bien, vernos bonito. Yo soy una que, claro, nos queremos ver excelente, pero también queremos aprender más y que usted aprenda la importancia también de así como nosotros cuidamos la parte exterior, el cuerpo, el esqueleto, como dicen, pero también el alma, el espíritu. Y ese versículo bíblico, escríbalo, el Salmo 94, versículo 19, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Es decir, que en medio de esta situación el Señor te consuela, el Señor te fortalece, el Señor te bendice, el Señor te dice, hijo, hija, estoy contigo. Y de esta manera, cuando tú recibes esa consolación, podrás poner esa ansiedad a un lado. Ahora, ¿qué provoca esa ansiedad? ¿Cuál es la raíz? ¿De dónde viene? ¿Qué puerta es la que se abre para que ese espíritu, para mí es un espíritu, entre y vine? Especialmente en el área de los sentimientos y en el alma. Y uno se siente que está contra la pared, acorralado, y diga, bueno, ya yo no sé qué, voy a perder control. Entonces viene esa ansiedad que es algo como si fuera hasta un monstruo. En el segmento anterior comentábamos sobre cómo pueden haber distintas
clases de ansiedad, o por lo menos dos, que fue la que hablamos. La que es normal, normal en el sentido de responsabilidad de algo que tienes que realizar, y la otra que ya sería algo que afecta tus emociones, tu comportamiento, tu diario vivir. Ya eso es a nivel ya más interno, ¿verdad? Algo más afectivo, de, tal vez de manera, no sé, clínica, de manera en que necesitamos conseguir una ayuda. Pero hay algo que me llamó mucho la atención del Salmo, que del verso 19, Salmo 94. Sí. Entendamos que la consolación de la que está hablando el salmista es una consolación interna. Amén. No es la consolación que viene del que yo sepa que tengo la ropa, que tengo la comida, que tengo amigos, que tengo quien me quiera. No. Esta es una consolación entre Dios y yo. Es poderoso. En ese momento en el que yo entro a hablar con Dios y me encuentro con Él, entonces, ¿qué sucede? Que viene un refrigerio, dice la palabra, amén, a mis huesos. Entonces yo quiero compartir el versículo que casi nunca lo terminamos leyendo. Cuando la Biblia dice en Filipenses 4:7, no se afanen, sino preséntenle a Dios sus necesidades y Él les va a dar descanso en su mente y en sus pensamientos y en todo. Pero después sigue diciendo algo muy importante. ¿Qué es lo que, cuál es el resultado de no afanarse y de entregarle a Dios aquello que te aflige? Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará qué. Dice, tus pensamientos, vea esto, tus pensamientos, algo cognitivo, ¿verdad, pastora? Sí. Y tu corazón, las emociones. Incompletas. Va a guardar tus pensamientos y tu corazón en completa paz, es en Cristo Jesús. Poderoso. Pero me llama mucho la atención el siguiente, porque muchas veces decimos, y después de que yo le he entregado las cosas al Señor, ¿qué hago? No puedo dejar mi mente en blanco. Tú sabes muy bien de eso, pastora Grisel. No puedo dejar mi mente como flotando. No, es que la receta todavía continúa. Sí. El verso 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Por qué? Porque aquí hablábamos fuera de cámaras que aquí es donde empieza todo. Aquí es donde empiezas a elaborar y algunas veces a elucubrar cosas que te podrían afectar en la vida y en tus emociones. Amén. Así es. Qué poderoso, ¿no? Muy grande. Lo principal, pastoras amadas y todos aquellos que están interesados en este glorioso tema, es importante entender que nosotros necesitamos conocernos. ¿Cómo trabaja mi cuerpo? Debo entender que mi alma es la que un día se va a presentar delante del Señor. Mi cuerpo va al polvo, ¿verdad? Pero mi alma se va a presentar delante del Señor. ¿Pero qué mi alma? Mi alma es lo que yo pienso. ¿Cómo yo he sido formada desde que vengo, desde mi temprana edad? Esa es la parte cognitiva, que trabaja de dos formas. Se desarrolla el juicio moral, que el juicio ético. El juicio moral me lo enseñan en mi casa, me dicen todas las leyes, todas las cosas que son correctas, que no son correctas. Nos enseñan que la familia no se pueden ver de manera atractiva. Y ya tenemos el juicio formado. Y nos enseñan qué es prudente, qué no es prudente, qué es respeto, qué no es respeto. Establecen como un formato en nuestra vida. Sí, y muchas veces esos formatos también son negativos, porque allí vemos violencia, vemos trauma, abusos infantiles, abusos sexuales, abuso físico, y todo ese formato ya están ahí en esa memoria registrado. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos trabajar? Es la mente. Por eso Dios viene y lo primero que nos enseña en las Escrituras y nos dice, esto lo necesita para tú resetear tu memoria, porque tiene malas informaciones que son las que te provocan ese estado de ánimo, son las que te le abren las puertas al mal, son las que hacen que tu estado de ansiedad se mantenga, porque como dijimos ahorita, tenemos que entender que somos seres ansiosos por naturaleza, que podemos ver la ansiedad no como un monstruo, no como algo negativo, sino algo que es de los seres humanos, porque somos seres vulnerables, cualquier cosa puede pasarnos en cualquier momento y nosotros estamos indefensos.
A veces tenemos un ataque satánico y no sabemos cómo defendernos. Uh-huh. Tenemos que acudir a las Escrituras, acudir al Señor, orar para nosotros sentirnos seguros. Y entendemos que tenemos una amenaza que está sobre nosotros, que es la muerte. No sabemos cuándo va a acontecer, cuándo va a pasar. Tenemos miedo a las enfermedades, miedo a salir por las calles y que alguien nos quiera lastimar. Todo eso hay que tenerlo pendiente, ¿ve? Que sufrimos de ansiedad de alguna manera u otra. El cargarse de sobretrabajo, querer hacer tantas cosas, no dormir adecuadamente, no comer adecuadamente, sentir que no conecto con mi hijo, que no conecto con mi esposo, sentir que hay un abandono en la relación, porque hay gente que están juntas, pero están abandonados emocionalmente. Ahora mismo vivimos en un país donde la gente anda por su propio camino, están juntos, pero cada cual está en su celular, cada cual está en las redes sociales. Quizá estoy abundando mucho. Continúe. Todas esas son causas que te van a llevar a un estado de ansiedad porque no estás alimentando tu parte emocional adecuadamente, no estás comiendo amor, porque el alma come de amor. El amor es atención, cuidado, el cariño que se da entre los familiares. El compartir. Cuando podemos sentarnos a la mesa como Jesús siempre hacía con su discípulo para tener un vínculo, una conexión, lo sentaba a la mesa y comía con ellos. Y muchas veces ni siquiera en las familias hay esa unión, hay un descuido, hay una cosa muy terrible porque la gente se está apurando más por lo material, por lo exterior, hacer buenos trabajos, ganar dinero, tener una buena apariencia ante los demás. Pero ¿y qué? Las familias están siendo abandonados, los hijos, las parejas no se comunican, lo que hay es un reclamo. Dentro de los hogares hay un reclamo tan grande porque la esposa que siente que el vínculo de entre ella y el esposo ya no está, eso lo saben los esposos, que hay un vínculo que se rompe, y eso trae ansiedad, desesperación, reclamo. El reclamo lleva a que la persona, el otro no quiere escuchar, no quiere entender la necesidad tuya, y estoy en mi necesidad, y todo eso trae un problema tan grande dentro de los hogares, que por eso tenemos una sociedad enferma, dañada, afectada, y lamentablemente nosotros como iglesia estamos aquí para poder ayudar en todo el sentido de la palabra, porque solamente nosotros podemos dar de comer al mundo porque tenemos el verdadero alimento que es la palabra de Dios. Amén. Excelente. Es muy interesante eso que acabas de decir, porque esa desconexión de que empieza muchas veces en los hogares es lo que empieza también a afectar, porque se distorsiona la cabeza y el cuerpo también. Amén. Que en este caso serían los hijos. Yo estoy casi segura, me atrevo a decir esto, que si ahora mismo nosotros hiciéramos una encuesta con las personas que están escuchando este programa y les preguntas, ¿qué es lo que más recuerdas de tu casa cuando eras soltero o adolescente? O sea, cuando vivías con tus padres en el núcleo familiar, y la mayoría te van a decir, cuando nos sentábamos a la mesa a comer. A comer, sí. La mayoría te va a decir. Y desafortunadamente, a veces los padres perdemos el norte verdadero en cuanto a que nuestros hijos no van a recordar los Jordans que le compraste. No van a recordar si les compraste el mejor teléfono o los enviaste de vacaciones o invertiste en esto y lo otro. Van a recordar eternamente la calidad de vida y de tiempo que pasaron como familia. ¿Por qué? Porque el alma busca eso. Sí. Y eso es lo que realmente te va a establecer como el ser humano que eres. De allí viene el por qué mencionaste de lidiar hoy en día con una sociedad muy enferma. Sí, y yo quiero decirle que el tiempo ha cambiado tanto que realmente es un desafío. Sí. Hoy en día es un desafío para esta generación, porque por ejemplo yo recuerdo y cuando estábamos criando a nuestros hijos que todavía eran pequeñitos, que uno lo podía manejar, era más manejable. Pero en este tiempo es increíble cómo ha avanzado, cómo ha acelerado la tecnología, que aún dentro de los templos uno ve los padres que vienen, los niños de 2 años y 3 manejan este aparatito mejor que yo. Yeah. Ellos saben dónde punchar, ellos saben dónde estar. Esto es un desafío que tienen las familias, porque ahora mismo para aún uno sacar un tiempito para comer o estar juntos, es que uno tiene una prioridad y otro tiene una prioridad. Pero yo creo que Dios nos va a dar la oportunidad de cómo nosotros realmente como familia y en Cristo más poder traer solución
a esta problemática que tenemos delante de nosotros. Y además, pastora, porque yo creo que tanto la sociedad como las iglesias están integradas de familias. Uh-huh. Y oiga bien lo que quiero compartirle. No estamos hablando de la familia perfecta, porque eso no existe. Exactamente. Eso no existe. Nosotros pertenecemos a una familia que pasa por muchas situaciones, que vamos a ser dañados, pero que si nosotros nos mantenemos en amor y unidos, podemos sobrellevar los unos las cargas de los otros y sanarnos. No hay nada más lindo que el perdón. Amén. Y el perdón viene, ¿por qué? Porque hay amor. Entonces yo pienso que si nosotros todavía podemos reflexionar otra vez. Si podemos reflexionar en cuál es el horario o la dinámica, mejor dicho, que nosotros mantenemos en nuestra casa, yo tengo fe que las cosas pueden cambiar. Y también vamos a ser realistas. Digamos que la semana tiene 7 días y 7 días es increíble, imposible que vamos a estar reunidos. Uh-huh. Pero ¿qué tal si de los 7 días se empieza, vamos a tomar 2? Vamos a tomar 3 días, uh-huh, y a esta hora vamos a comer juntos, uh-huh, vamos a compartir juntos. Ahí se empieza a romper malos hábitos, malas conductas, uh-huh, y se empieza una relación que posiblemente se quedó en el pasado. Pero mire que el tiempo se nos va y nosotros dijimos, ya hablamos por ejemplo, de lo que es la causa, la raíz. Uh-huh. Creo que dejamos bien claro por dónde entra. Yo diría ese espíritu de la ansiedad. Uh-huh. ¿Por dónde entra? ¿Qué puerta encuentra? Y creo que se ha definido muy bien aquí, se ha establecido muy bien estas razones de las que encuentra para entrar. Ahora vamos a hablar de algunas señales, síntomas. Uh-huh. Esos síntomas que podemos decir, y quizás cuando lo vemos en un discípulo, en un líder, uh-huh, en alguien que está alrededor de nosotros, en lugar de rápidamente enviar una sentencia, un juicio, uh-huh, nosotros observar uh-huh, y ver, y mejor orar y decir, mi hermano o mi hermana está enfrentando esta situación. Y uno de esos síntomas que encontré, ¿verdad?, haciendo un pequeño estudio de esto, es la preocupación excesiva. Uh-huh. Cuando vemos que una persona está preocupada, porque todos nos podemos preocupar por ¿seguro? Algo, pero cuando ya es excesiva esa preocupación, entonces ahí es donde entra este espíritu de la ansiedad, en que la persona ya no sabe cómo manejar su medio ambiente y anda buscando una escapatoria, así como la depresión, uh-huh, de que la persona tiende a encerrarse, a aislarse. Uh-huh. Yo creo que la ansiedad, cuando viene esta preocupación excesiva, la persona entonces en lugar no se encierra, pero también evade, no quiere ser molestado, uh-huh, no quiere ser que nadie le intervenga o le pregunte, prefieren mejor ellos escapar de esa situación. Y es algo... Porque es que ellos no, una persona con ansiedad cognitivamente no está pensando, claro. Uh-huh. Se está dejando dirigir por sus impulsos. Uh-huh. Por eso grita, por eso quiere reacciona uh-huh, de manera agresiva. Uh-huh. Y uno no puede hablar, como llamar, ven, vamos a hablar, porque la persona está muy irritada, uh-huh, muy inquieta, uh-huh, porque su cerebro no está asimilando, no está entendiendo, uh-huh, comprendiendo lo que está sucediendo a su alrededor. Pastora Grisel, ¿podríamos decir entonces que esos síntomas que acabas de mencionar serían los síntomas psicológicos y cognitivos en la persona que está padeciendo de ansiedad? Porque acuérdate, el freno de una persona son sus pensamientos. Uh-huh. La mente te dice, no haga eso. Pero el que está impulsivo no está pensando, sino está actuando. Uh-huh. Solamente se deja llevar por ese impulso que naturalmente sale cuando tú estás en una crisis. Entonces, ¿se puede decir que cuando vemos que ocurre un caso de violencia, uh-huh, de que una persona agrede a otra o le da una bofetada a otra, es porque uh-huh, en ese momento no pensó, no reaccionó, simplemente está bajo un trastorno de ansiedad? Wow. Me gustaría hablar, pues tú conoces muy bien lo que es el aspecto cognitivo y psicológico de los síntomas de la ansiedad. Me gustaría mencionar algunos síntomas físicos, uh-huh, que se pueden manifestar en la persona que está bajo problema de ansiedad. Uh-huh. Sudoración excesiva, uh-huh, náuseas, vómitos,
siente que le hace falta el aire, puede temblar, tiene temblores, se pone muy tensa, padece de una rigidez muscular tremenda y también tiene como otra señal el no poder dormir. Tiene trastornos de alimentación, quiere decir, o puede ser que no coma nada, o puede comer con exceso. Y también puede llegar a afectarlo en lo que se llama la disfunción sexual. Si es una persona con su esposo o esposa, pierde totalmente el interés de la relación íntima. Estos son los síntomas físicos. O sea, que se van a manifestar o podrían manifestarse en una persona que está padeciendo de ansiedad. Yo pienso que sería ya algo crónico, ¿no? Sí, porque ya deberíamos entender, porque la ansiedad no es simplemente llamarla ansiedad, es que hay diferentes tipos de ansiedad. Por ejemplo, lo que usted estaba hablando ahora es un ataque de pánico. Hay personas que entran en un ataque de pánico y se desmayan. Especialmente cuando tú vas a presentarte en un evento, puedes sentir el estómago, puede náuseas, cualquier cambio que vas a tener hasta casarse, tener un niño, cambio de trabajo, todas esas cosas te pueden producir esas mismas sensaciones externas, sudoraciones, náuseas y cuantas cosas más que el cuerpo presenta. Hay personas que inclusive no están enfermas y tienen enfermedades psicosomáticas. Ellos creen en la mente. Sí, pero es la mente. Y cuando tú vas a analizar, hay una conexión de muchas enfermedades que tenemos con trastorno de ansiedad. Entonces también está el estrés postraumático que te lleva a manifestar un cierto temor hacia algo. Fobias. O algo que pasaste, que tiene siempre temor de pasar otra vez por ese evento. Y la mente se protege, y por eso es que hay muchas personas que no quieren lidiar con una situación, personas que tienen temor de quedarse atrapado en un ascensor, o personas que creen que si está muy alto tienen miedo a las alturas, o personas que tienen miedo de ser abandonados. Hay esposos que se atan a una esposa y tienen miedo de que ella lo deje. Y son obsesivos con ella. Sí. O si un niño. Si no soportan muchos insultos o cosas así, ese temor. O sea que hay muchas formas que hay que identificar qué tipo de ansiedad tú tienes, porque entonces hay tratamiento para la ansiedad. Sí. Se puede tratar, que tú tienes miedo a quedarte en un ascensor, pues vamos a trabajar eso. O de subir, o de bajar, o de estar en el agua. O sea que hay muchos tipos de ansiedad. Amén. O sea que ese podría ser un caso de ansiedad por un trauma. Sí, lo último que dijiste. Pero también entonces lo anterior de ya tener esa actitud permanente sería entonces una ansiedad cognitiva. Sí, porque todo lo que afecta a tus pensamientos, que te hace imaginar, porque la mente primero piensa, se imagina las cosas, arma un cuadro, a veces hasta algo que ni existe. Sí. El que está ansioso. Pero ya lo ve de esa manera. El que está ansioso ve bultos y crea bultos donde no hay. Wow, tremendo. Bueno, yo sé que ustedes están ahí, bueno, muy atentos, muy pendientes de esto que estamos hablando, y esta es la segunda parte de este tema. La ansiedad, y qué bueno, porque estamos hablando, la primera parte definimos qué es la ansiedad, la segunda, ¿verdad? ¿Cuáles son esas causas, la raíz, de dónde viene, esas puertas que se abren para que este espíritu maligno entre y realmente haga daño a la persona? Y aquí lo estamos identificando, estamos señalando lo que es, y estamos hablando de varios síntomas. Y uno de ellos que mencionamos fue la preocupación excesiva. En este día no tendremos tiempo de hablar de los otros síntomas que tenemos aquí, pero lo vamos a mencionar en la tercera parte que vamos a estar cubriendo de este tema, la ansiedad. Porque queremos que usted entienda completamente qué es esta enfermedad, de dónde viene, qué la provoca, como lo estamos haciendo en este día. Porque queremos edificarte y que tú puedas edificar a otros. Queremos en este día despedirnos por hoy, ¿verdad?, sobre este tema, y le prometemos que para el próximo programa estaremos hablando y mencionando otros síntomas también de lo que es la ansiedad, porque a veces creemos que es de una manera o que son solamente algunos, pero hay otros. Y hoy aprendimos también que dentro de la ansiedad
está esas cositas que se cubren, que son fobias o pánico, ¿verdad? Que nos llevan a nosotros mismos a autoprotegernos de cualquier ataque que pueda venir para uno mantenerse saludable, mantenerse bien y poder nosotros continuar hacia adelante. Luego vamos a terminar preguntándonos, la última parte del programa, si hay cura. Y yo creo que ayudará mucho a aquellas personas a aceptar ese desafío de que pueden pasar por tratamiento para realmente vencer, porque la vida no se trata de que usted se mantenga paralizado por una condición del pasado o algo que usted sufrió en el pasado. El Señor siempre va a abrir una puerta de oportunidad para nosotros poder entrar por esa puerta y aprovechar la vida que Dios nos ha dado. Así que en nuestras oraciones y con lo que el Señor nos ha dado, le vamos a impartir a usted esa dinámica de que también usted puede salir de la condición en la cual se encuentra. Para nosotros ha sido un placer, un gozo compartir este programa y realmente yo sé que usted puede compartirlo con todos sus contactos. Yo sé que la pastora Sonia y la pastora también Grisel tienen un mensaje para nosotros cerrar por el día de hoy. Así es, que el Señor nos ayude para que nuestra mente, cuerpo y alma estén siendo bendecidos de manera integral, para que nosotros podamos realmente ser ese ser humano que Él creó en nosotros, no perfecto, pero sí alguien que pueda lograr una vida complaciente. Y es importante reconocer lo que está pasando con uno. Preocuparse por la salud tanto física, mental, emocional, espiritual, en todo el sentido de la palabra tenemos que cuidarnos porque hay forma para nosotros buscar ayuda y conseguirla, pero hay que aceptar que uno tiene una situación y que la tiene que enfrentar. Así es. Bueno, será hasta la próxima. Nos despedimos de ustedes en este su programa Reflexionemos. Shalom, shalom. Hasta la próxima.